Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en .org. Bueno, el título de este mensaje es Esteban, un hombre lleno de fe. Esteban, un hombre lleno de fe. La Biblia nos enseña uh, que debemos seguir el ejemplo de hombres en la Biblia. Dice que muchos de ellos están para ser nuestro ejemplo. Y aquí aparece un hombre llamado Esteban. Ahora, si usted no conoce la historia de Esteban, brevemente le voy a compartir, hubo una gran necesidad en la iglesia que estaba creciendo rápidamente en Jerusalén. Bueno, la iglesia también tenía ayudas sociales donde atendían a las viudas, pero hacía falta uh, que atendieran bien a todas. Dice que las griegas no eran bien atendidas. Entonces se quejaron contra los apóstoles y decían: Bueno, no están atendiendo bien a nuestras viudas, quizás sea porque son griegas. Bueno, dijeron: Vamos a escoger a hombres que nos van a ayudar con este trabajo. Dice la Biblia que uno de ellos era Esteban, y Esteban rápidamente se destaca de entre ese grupo, es más, se destaca de entre el grupo mismo de los apóstoles. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de Esteban, ahí en Hechos 22, 20, ahí en su hoja dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, mire, tu testigo, la Biblia le llama a él el testigo de Cristo, el testigo de Dios, un tremendo ejemplo de este hombre. Dice, yo mismo también estaba presente, Pablo está hablando aquí, y consentía en su muerte. Bueno, vamos a ver en primer lugar el ejemplo a seguir, vemos el testimonio de Esteban, el testimonio de Esteban. Cuando hablamos de testimonio es lo que la gente puede ver en nosotros. Dios quiere que el creyente tenga un buen testimonio. Somos salvos por la fe, pero Dios quiere que demos una buena, tengamos una buena conducta, que la gente cuando vea a un cristiano, a un creyente diga es una persona honesta, una persona íntegra, es una persona de palabra, es una persona que no defrauda, no engaña, es amable, que hablen bien de nosotros por causa de Cristo. Bueno, vamos a ver lo que la gente decía de Esteban. Porque se necesitaba hombres uh, para trabajar en la, en, en la iglesia. Y sabe que era el trabajo de Esteban. El trabajo de Esteban iba a ser arrimar comida a las viudas. Dice así el versículo, uh, capítulo 6 de Hechos. Dice el versículo 6. Disculpe, capítulo 6, versículo 3. Dice: Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones. ¿De qué dice ahí? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire, para el trabajo que les iban a dar, necesitaban a hombres de qué? De buen testimonio. Mire, porque para servir en la iglesia se requiere tener un buen testimonio. Imagínense que pongan a servir a alguien en la iglesia que tenga mal testimonio, que usted lo conoce en el, en el barrio, lo conocen como el mal hablado, el bandido, el, el golpeador que golpea a su esposa y aquí está. Aleluya. Usted es un hipócrita, ¿verdad? Bueno, por eso decía, necesitamos a hombres que tengan buen testimonio. Decía Esteban era un hombre de buen testimonio. Los hermanos, dice la Biblia, la gente, nosotros nos llamamos hermanos porque somos hijos del mismo Padre Celestial, dicen los hermanos escogieron a Esteban, porque tenía buen testimonio, dice la siguiente parte, llenos, de, 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 llenos del espíritu y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. En primer lugar, vamos a ver que Esteban estaba lleno de fe, lleno de fe, era un hombre lleno de fe. Dice así el versículo 5, Hechos 6, 5, agradó la propuesta a toda la multitud, mire, y eligieron a Esteban. Él es el primero en la lista de los siete. ¿Por qué? Porque meramente dice, era varón, ¿qué? Lleno de, lleno de fe. Estaba completamente persuadido de Jesucristo, persuadido de Dios, persuadido de lo que el Señor hablaba en su palabra. Estaba lleno, repleto, completo de fe. Es un buen testimonio a seguir. Ahora, todos nosotros tenemos fe. Fe en algo. A veces confiamos en Dios, a veces tenemos más fe en el compañero, en la tía que nos ayuda, o en el amigo que nos eche la mano. Tenemos más fe a veces en personas que en Dios. ¿Ahora usted ejerce su fe siempre que se sube a un autobús? Usted ¿Está depositando su fe en el chofer, que el chofer va a hacer un buen trabajo? A veces aparecen noticias que al chofer le dio un infarto mientras estaba manejando. Es algo horrible estar en, un, en, en esa situación. Hay gente que de, siempre que uno se sube en un avión está poniendo su fe en el piloto. No, a veces ni siquiera lo vemos. Y decimos, ¿hasta ahora una persona ya conduciendo, conduciendo ese avión? Hay gente que pone su fe en una persona. Escuché de un hombre que eh, amarró una soga de un lado a otro lado de, eh, por encima de, una, de, una, de un barranco, de, de una, de, en una, en una, donde había una cascada. Y, y, y él pasaba con su bicicleta de un lado a otro y la gente se empezaba a rimar. Y decían, wow, mira las, qué tremenda habilidad tiene este para pasarse en la soga con uh, una bicicleta. Y bueno, tenía un asiento atrás y decían, ¿quién cree que yo lo puedo hacer otra vez? Y todo yo, yo, yo. ¿Quién quiere subirse conmigo? Nadie al la mano. Es diferente, ¿eh? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y bueno, Dios quiere que tengamos fe en Él, es la manera de agradar a Dios porque es la isla sin fe. No podemos agradar a Dios. Dice así en Hebreos 11:6. Pero sin fe, mire, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que es imposible que una persona esté bien con Dios, que agrade a Dios, si le hace falta la fe. Tiene que tener fe. Porque dice que el que viene a Dios tiene que creer. Tiene que creer que Dios puede. Tiene que creer que hay poder en Dios. Tiene que creer que Dios puede proveer y sustentar y sanar. Por eso nos dice también ahí en Mateo 21, 22: Y todo lo que pidieres en oración, ¿cuál es la condición? Creyendo. Creyendo, la recibiréis, lo recibiréis. La condición para que Dios conteste nuestras oraciones, para que nos dé lo que necesitamos, es creer, 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 tener fe en Dios. Amén. Pero, pastor, ¿cómo yo puedo crecer mi fe? Ahí le dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de dios usted necesita meterse al libro leerlo estudiarlo conocerlo y así es como su fe va a crecer no te lo que dice ahí también hebreos 11 del 1 al 3 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la, fe entendemos haber sido constitu... por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje es poderoso que nos dice que la prueba de la fe es que hay una fe. Alguien dice, ¿cómo sabes que Dios es real? Porque hay gente, millones que creen. Ese, según la Biblia, esa es la prueba de la fe. Dios no lo vamos a poner en juicio para que lo, lo cuestionemos y, 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 y lo tratemos de entender porque no podemos. Pero Dios sí nos dice que es la fe las cosas que no se ven. Es poner una esperanza en algo que usted todavía no puede ver, no ha palpado aún, pero un día lo va a palpar. Por eso dice la Isla que, mire, nada más Él construyó el universo. Si Él es poderoso para hacer el universo, ¿no cree que le puede contestar a usted dándole un mejor trabajito? ¿No le puede dar a usted algo pequeño como pagar su deuda de cuánto? ¿Dos mil dólares? ¿Tres mil? Mire, pongamos diez mil dólares. Pastor, yo tengo una tremenda deuda. Le pagué al coyote y ahora aquí no puedo pagar. Para, y tengo que pagarle al coyote. Y que, y bueno, el Señor le puede proveer. Ahora aquí en California hay trabajo. Lo que hace falta son ganas. Hay quienes tienen hasta tres trabajos. Y, hermano, ¿y usted cómo le hace? ¿Tiene? Este dice que no hay trabajo. Es que no ha encontrado el trabajo que él quiere. Está buscando un trabajo que le pague bien y trabaje poco. Sí. <laughs> y con muchos beneficios. Yo me acuerdo había muchachos cuando yo estaba estudiando, no conseguían trabajo si no le daban seguro médico, si no le daban esto o aquello. Dicen, no, no, yo necesito beneficios. Entonces nunca encontraban trabajo y todavía estaban sin beneficios y sin seguro médico. Mire, muchas veces lo que hace falta no es la fe, lo que hace falta es simplemente ponerle piecitos a nuestra fe. O sea, te ora el Señor y después vaya a, hacer, vaya a buscar. La le dice, el que haya esposa, hay alguien. es para los varones solteros, cuando alguien tiene necesidad de yo quiero casarme, pero ¿cómo lo va a hacer? Dios mándame una esposa que venga en un globo. Así no funcionan las cosas. Usted tiene que pedir Señor, guíame, dame sabiduría, pero después tiene que ir a buscar. Había un compañero que pues, era bien flojonón. Y, y orábamos juntos que Dios nos dará buen trabajo. nos levantábamos temprano, 5 de la mañana. Y ahí, vamos, Señor, danos trabajo. Pero inmediatamente después de orar se iba a dormir. <laughs> Así no funcionan las cosas. Y me acuerdo que íbamos a buscar trabajo y regresábamos. Todavía el Señor no nos bendecía con el trabajo. Y era la una, 2 de la tarde. Y él estaba ahí dormido en la cama. Bien cobijado, roncando como un oso. A propósito, tenía un lunar grande acá, entonces parecía un panda. ¿Ya? Y ahí estábamos, el otro hermano y yo, platicando. Era un dormitorio. Y decíamos, ni modo ya, entregamos como 20 aplicaciones hoy. Ojalá me llamen aquí, ojalá me llamen allá. Y Luego me dice, se levanta aquel muchacho. Hey, ¿me puedes llevar a buscar trabajo? Mira, nada más qué razón. Es la una de la, una de la tarde, dos de la tarde. Es muy tarde ya. Ok. Se vuelve a acostar. Se vuelve a cobijar. No te lo quise, también segunda Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día." Aquí está diciendo Pablo que él está seguro, es un hombre lleno de fe. Esteban tenía fe, él era un hombre que estaba lleno de fe y conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde usted y yo hemos sido salvos por fe y por gracia, pero debemos vivir por fe aún. Debemos andar por fe. En los tiempos de Esteban la gente moría por su fe. Ahora, cuando hablamos en este aspecto de fe, ahora estamos hablando de nuestra creencia y doctrina. Hay gente que muere, mire, solamente el domingo pasado, usted escuchó tal vez las noticias, que bombardearon ciertas iglesias en el día de, de la resurrección. Y ahí van matando, no sé, no me acuerdo el número. La última vez que revisaron, más de 300 personas que habían muerto. ¿Por qué? Porque los perseguían por su fe. Dicen, Yo odio a ese Cristo, odio lo que ellos están haciendo. ¿Y qué idea tienen ellos? En vez de propagar su doctrina uh, uh, de voz o, o con sus buenos hechos, no, vamos a, vamos a ir a causarle daño a aquellos cristianitos. Y eso es lo que hace la gente porque aborrece, odia a nuestro Cristo. Quiero hacerle una pregunta: ¿usted está dispuesto a morir por este libro? Usted está dispuesto a morir por las enseñanzas que alguien le diga, o crees en Cristo, o te mato, o renuncia a Cristo, o, o sabe que muchos de nosotros abandonamos los caminos de Dios simplemente porque nuestro vecino se ríe de nosotros. Trajimos una vez a un muchacho y muy alegre estaba aquí, y le regalaron eh, todo un montón de mensajes y todo andaba bien contento. Creo que le regalaron la Biblia y en cuanto lo dejaron en su casa a sus amigos, lo vieron y le dio vergüenza y ya más regresó. ¿Tú crees que va a estar dispuesto a morir por el Señor? No, pero Esteban fue un hombre dispuesto a morir por el Señor. Dice la isla en pena de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa es? Nuestra fe. Nuestra fe vence a todo el mundo, nuestra fe vence todo obstáculo. La ley dice que tenemos el escudo de la fe para apagar aquellos dardos que Satanás nos avienta de duda y de burla y de, 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 de ataques satánicos de, o de burla de los vecinos o desánimo. La fe nos va a ayudar. Esteban era un hombre lleno de fe, pero en segundo lugar era lleno de poder. Lleno de poder. La Biblia habla de poder. Pero mire, ¿por qué decimos que tenía poder? Porque dice así el versículo 5, Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Y de qué dice ahí? Y del Espíritu Santo. Ahora, note lo que dice también el versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Cuando está lleno de, de, de Espíritu Santo, está lleno de poder. Cuando la Biblia habla de poder, está hablando de una, de, de una influencia espiritual que el Señor nos da. Mire, cuando alguien se llena del Espíritu, no es para hacer un montón de ruidos raros, no es para hablar y torcerse en el piso, no es para azotarse contra la pared. Mire, hay mucha gente que piensa que está siendo lleno del Espíritu o que está sintiendo algo bonito en su corazón porque le llegó, o le tocó la música o algo así. Pero no, si usted ve en la Biblia, los que están llenos de poder, los que están llenos de Espíritu, son para servir, para trabajar, para evangelizar. Porque dice la Biblia que Él estaba lleno de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero también dice que él predicaba la palabra de Dios. Está, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirle que cuando usted cree en Jesucristo, cuando alguien le presenta a usted el Evangelio, y usted confiesa a Jesucristo como Salvador y, y el único que le puede limpiar de sus pecados, ahí le dice que el Espíritu Santo viene a morar en usted. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? ¿Sellado? Fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Cuando usted escuchó la palabra de Dios, usted creyó en el Evangelio, ahí le dice que el Espíritu Santo vino a morar en usted, lo dice en otro pasaje, en Juan 14:17, dice, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice 1 Corintios 3:16, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mora en, mora en vosotros. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. La Biblia lo compara a Dios, no es una, una fuerza como la electricidad o como la fuerza del viento. Hay gente que lo ha comparado así, dice que es la, fu la, la fuerza que actúa de Dios, pero no es una persona. Se equivocan porque la Biblia dice que el Espíritu Santo siente, se puede contristar, se le puede mentir, el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo dice que es el consolador. Cuando usted cree en Cristo, Él viene y mora dentro de usted. Así que ahora usted tiene la potencial de hacer las grandes obras que Dios nos ha dejado aquí. Dice, yo no puedo. Hay quienes dicen, yo no puedo. tiene razón, usted no puede, pero Dios actuando en usted sí puede. Dios le puede usar. Dios puede usar a cualquier persona. Yo he visto personas que muy tímidas, muy, muy a menudo, tímidas, calladas, pero cuando el Señor los usa, ¿de dónde salió este? La Biblia compara eso a ser lleno de vino. ¿Qué hace el vino? No os embriaguéis con vino. Cuando alguien se emborracha, se convierte en otra persona. Si ¿Sí ha visto a alguien así, el callado de repente ya no es callado. El que nunca decía bromas es el más bromista. El que a veces al que era bien enojón ya es bien alegre. Yo conocí a uno que siempre llegaba a su casa los sábados evangelizando, me recibía bien alegre, Ay, ven. me abrazaba y todo. Y un día que llegué andaba bien serio, no había, estaba, él estaba ebrio. ¿Tú quién eres? ¿Que no te acuerdas de mí? Ya llevo tres meses visitándote. No, ¿quién eres tú? que siempre lo encontraba medio crudito, para que me entienda. Y era en otra personalidad. Mire, eso es lo que sucede, es la influencia del Espíritu Santo al que es tímido y, y le tiene miedo hablar a la gente de Cristo. Cuando es lleno, el Señor le da de nuevo. Y está ahí valiente como un león. Ahí está ahí se, hablando, predicando con denuedo. ayer un muchacho que, muy tímido, lleno de Espíritu Santo, se aventó una nota y subió otra nota. Dije, tremendo, ¿qué, qué espíritu tiene ese muchacho? El Espíritu Santo estaba en él. ¿Eh, hermano Daniel. ¿Eh? <laughs> Dice ahí eh, Hechos 1.8. Les digo, ayer estuvimos en una, en una reunión, eh, eh, un aniversario en la iglesia de mi papá. Y mi hermano Daniel cantó un especial, cantó solo un solo. Y, y luego sub, la nota la subió a como, no sé, para explicarle como al 10. Y después subió al 20. Dijo, wow, ¿qué espíritu estuvo en él? El del Señor, ¿eh? Más vale. Hechos 1.8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu, el Espíritu Santo dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde vemos el propósito del poder del Espíritu Santo. Es para predicar, para enseñar a otro de Jesucristo, porque es lo que el Señor quiere. Note también lo que dice Zacarías 4.6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está diciendo que si vamos a hacer algo para el Señor, le decía a este hombre, vamos a re regresar a nuestra tierra, pero no vamos a ocupar ejército, no vamos a ocupar fuerza, no vamos a ocupar espadas. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Dice, con el poder del Espíritu Santo. Mire, muchas veces nosotros queremos solucionar problemas en nuestros hogares, con nuestros esposos o nuestros hijos, con nuestra fuerza, con nuestras habilidades, y tratamos de buscar todo tipo de herramienta humana. Dice Dios: No es con eso, es con el Espíritu de Dios que usted va a poder resolver todos sus problemas. Así que siga el ejemplo de este hombre lleno del de Espíritu, de lleno de poder. Letra C: Lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Si usted solamente da la vuelta al capítulo 7, usted puede leer un tremendo discurso, desde el versículo 2 hasta más o menos el versículo, eh, yo creo que es el 53. Todo eso, eso lo predicó Esteban. Él relató toda la historia del Antiguo Testamento, de su corazón. Él predicó un mensaje completamente bíblico. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios moraba en él. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, debemos meditar en ella, debemos memorizarla, debemos leerla, estudiarla, escudriñarla, escucharla y aplicarla. Aquí está, mira, esta es la palabra de Dios. Yo creo que vamos a cambiar el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Bautista, porque hablamos mucho de la Biblia aquí. Y, y, y hasta el símbolo de nuestra iglesia es una Biblia, porque nuestra meta es que todo creyente, por medio de la Biblia, bueno, veramente que toda persona, por medio de la Biblia, crea en Jesucristo. Y en segundo lugar, todo creyente, por medio de la Biblia, se fortalezca y crezca y viva y sea gobernado por lo que dice la Palabra de Dios. Oh, que usted pase tiempo en la Biblia, ¿qué sería de usted? Ayer sido una buena ilustración el predicador, que yo creo que es digna de aplicarla. ¿Cuánto duramos para arreglarnos físicamente? Cuando usted se arregla, va a ir a una fiesta o va a ir a un lugar o a la iglesia. ¿Cuánto tiempo dura para arreglarse? En afeitarse, en arreglarse el pelo, en ponerse el maquillaje, en arreglarse su ropa. Y bueno, algunos pueden que, que duren nada más cinco minutos y se nota. <laughs> Vienen todos con caspa, despeinados, con lagañas, ¿verdad? Pero cuando usted va a un lugar, usted dura tiempo para arreglarse, planchar su ropa. Hay algunas muchachas que duran horas para arreglarse. Vamos a campamentos de jóvenes y oigo ruido ya a las 5 de la mañana. ¿Qué está pasando? Los campamentos son en campañas esas las que no tienen las paredes así de tela. Y ahí está, guau, guau. Y ahí van en camino al baño con sus enchinadoras, con sus bolsas de make-up. Y van allá, ¿por qué? Porque tienen que pasar unas dos horas. Porque el primer servicio empieza a las 7, entonces, obviamente, dos, nos copamos dos horas. ¿Qué pasaría si pasáramos usted y yo ese tiempo en la lectura cada mañana? En leer la Biblia, esa misma cantidad de tiempo, de horas. Imagínense nada más. Y hay gente, eso yo creo que es un cachetadón al Señor tratar de decir: No tengo tiempo para leer la Biblia. No tiene tiempo. No se, no se puede dar el lujo. Por eso, mire, métase en la palabra de Dios. Por eso es muy difícil que vengamos a la iglesia un domingo alabando y contentos al Señor, porque pasamos horas y horas más bien parados o sentados delante de una pantalla. Tanto alimentando la carne, tanto alimentando los pensamientos uh, con, con cosas perversas o cosas que no edifican su vida. Y por eso se le hace muy difícil a mucha gente a venir a la iglesia el domingo. Oh, y es aburrido. Apenas acabó de hacer una película de, de los Avengers, mira, unas colas larguísimas, rompió records. La película dura más de dos horas. Y ahí están, mira, te colotes a la una de la mañana la apertura. ¿A qué horas termina entonces? Si empieza a la una, ¿a qué hora de la...? A las tres, tres y media, llegando a la casa contentos, trabajaba yo en el banco y había muchos de esos muchachos así que llegaban muy ahí madrugados. ¿Qué pasó? Es que fui a ver Harry Potter y estuvo bueno. Y en Voldemort no pudo contra Harry y andaban ahí compartiendo. Pasaron toda la noche, pero haríamos eso con las cosas de Dios. Por eso batallamos en la, en la vida cristiana. Lleno de la palabra, es tremendo ejemplo de este hombre Esteban. En segundo lugar vemos la persecución de Esteban, la persecución de Esteban. Siempre que usted quiera servir al Señor, no va a haber siempre Satanás que va a querer estorbarle. Cuanto más usted se acerca al Señor, ahí usted está ah, eh, despertando a un gigante dormido. Porque mire, Satanás nunca le hace al que anda mal nada. Dice, pues vamos hacia la misma dirección. ¿Para qué lo voy a estorbar? Pero el que va en camino recto hacia adelante, hacia, hacia ahí es donde Satanás pone obstáculos. Y conforme usted avance más y conforme usted tenga más influencia, liderazgo en su familia, en la iglesia, Satanás lanza más dardos. Y así sucedió con Esteban. Dice la Biblia que había unos que se llamaban la, de los de la sinagoga de Libertos. Escriba ahí, la sinagoga de Libertos. Esos eran unos religiosos. Dice ahí el versículo 9, estos... Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, la Biblia no dice cuántos eran en número, pero mira, eran varios. Eran de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, por lo menos podemos decir cuatro. Pero yo creo que eran más. Y ahí estaba Esteban haciendo su trabajo, la obra del Señor, y aquí viene un grupo para decir, aquí venimos para mostrarles que Esteban está equivocado y empiezan ahí a, a disputar con él, a alegar con él. Ahí le dice que estos son enemigos de la cruz, así lo dicen Filipenses 3:18. Dice porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son, que son. Enemigos de la cruz de Cristo. Pastor, ¿quién son esos? Son las personas que están en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de todo lo que es santo y sagrado. Son enemigos de la cruz, son enemigos de Dios. Y la Biblia claramente nos dice que hay hombres malvados que nos van a querer estorbar. Así lo dice en 2 Tesalonicenses 3:1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. Y para que seamos librados, mire, de hombres que perversos, perversos y, malos. y malos. Mire, porque no es de todos la fe. Dice Pablo, oren por nosotros. Porque mire, vamos a ir a lugares donde va a haber hombres malvados, hombres perversos, que nos van a querer hacer daño, nos van a querer obst obstaculizar, van a querer ellos eh, pre prevenir que el mensaje corra. Dice claramente, no es de todos la fe. No se sorprenda que una persona no quiera llegar a Cristo. Usted o dice, ¿cómo no vas a venir al Señor? ¿Qué tan maravilloso es nuestro Dios? Lo que ha hecho por nosotros, lo que nos ha salvado. Y dice, no, no. Al punto yo escuchaba a una persona maldecir el nombre de Jesús. Dijo, maldigo a tu Jesús. Dice una palabra grandota en inglés. Eh, me dio un coraje cuando dijo eso. ¿Qué podemos hacer? Nuestro Jesús siempre está en, ata en ataque en nuestro país. La gente aborrece el nombre de Jesús y no, y no se sorprenda por ello. Hay gente que va a querer siempre eh, tratar de desacreditar a Jesucristo. Apenas leí un, un artículo que decía que no es necesario creer en la resurrección de Cristo para ser cristiano. Un artículo escrito por una, una mujer muy... Uh, una, una, una cristiana teóloga, apóloga. Y la semana pasada aprendimos que si Cristo no resucita a los muertos, entonces vana es nuestra fe. No puedes ser cristiano si no crees lo que la Biblia dice. Dice ahí el versículo 10 que esos no podían resistir la sabiduría de, 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 y el espíritu con que hablaba Esteban. ¿Sí vimos ahí? O sea, esto nos demuestra a usted y a mí conocer la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a contender por la palabra de Dios, poder pelear por ella. Recuerde, nuestra lucha no es, car no es con carne, no es con uh, 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 sangre, no peleamos no, a golpes, no vamos a conquistar con espada. Pero mire, nuestra arma principal, Isla Isla, es la espada, que es la palabra de Dios, el espíritu, la palabra del espíritu, la espada del espíritu. Dice también, pena de Pedro 3,15, si nos santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar qué cosa? Defensa. defensa. Pero mire, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si una persona viene y le dice, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano. Ah, ¿Y eso qué es? Y usted tiene que estar preparado para dar una defensa. Para poder explicarle la razón de su esperanza. Ahora, cuando decimos cristianos. Mucha gente ya pone una barrera, dice, no, estos son los aleluyas hermanitos. Entonces, ¿qué podemos decir, pastor? ¿Se puede decir otra cosa? Me pregunta a mí, ya les he enseñado, aquí les he explicado. Me dice, ¿qué? ¿y qué hace usted de trabajo? Yo decía, pues yo soy pastor. Y en cuanto escuchan que soy pastor, como que me ignoran y se van. Ah, este no, no quiero escuchar, me va a predicar. Entonces, he cambiado el método. ¿eh? Yo trabajo para un hombre bien rico. El peluquero le dije, yo trabajo por un hombre muy poderoso, ¿quién será Donald Trump? No hay alguien más poderoso que ese hombre. Putin más poderoso que Putin. No puede ser Salinas de Gortario, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué le puede decir usted? ¿Y por qué eres cristiano? Me preguntaba, ¿y por qué ustedes creen en este? ¿Por qué ustedes creen en aquello? ¿Podrá usted dar una defensa de su esperanza en la salvación? ¿Podrá usted enseñarle a una persona por qué usted cree lo que usted cree? Por eso dice 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué cosa ahí? Aprobado, un cristiano aprobado, es un cristiano estudioso, uno que conoce su palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, mire que usa bien la palabra de verdad. No tenga siempre esta respuesta. Te voy a traer mi pastor. No, 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 diga eso. <laughs> no diga, bien ve, pastor, vea, ¿qué le digo? a Este está bien, si usted es nuevo del Señor, y le puedo decir, hermano, aquí está, aquí está. Qué bendición. A veces se está aprendiendo. Yo estoy dispuesto a ayudarle, no malentienda, pero usted responda por, por a ellos. Pastor, me dijeron esto. Bueno, Manuela ahí le dices, ok, y usted va. Así dice la Biblia, qué bendición, así dice el Señor. Pero Dios quiere que usted sea diligente en estudiar. Dice Tito 1.9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Y qué dice al final? Y convencer a los que contradicen. Miren, nuestra meta no es tener un debate y decir, gané el debate. No. Nuestra meta es convencer a los que contradicen. Pero ¿cómo se van a convencer? Con la palabra de Dios. Y si no se convencen, tenemos que mantener un espíritu de mansedumbre y reverencia. No vamos a burlarnos ni a sentir nadie, a, nada, a, a nadie mal. Simplemente vamos a responder. Dice la Biblia que esos no podían resistir la sabiduría de Esteban. No le podían ganar. Porque Esteban estaba lleno de la palabra. Esteban conocía la Biblia. Y estos hombres no conocían la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que hubo una acusación falsa. Letra B, la acusación falsa. Como no le pusieron, no pudieron ganar, lo tuvieron que acusar falsamente. Y vemos ahí la calumnia en el versículo 11 de Hechos 6. Dice, Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esta es la costumbre de estos religiosos. Cuando no pueden, con la palabra de Dios, usan las mentiras, usan a los malvados. Dice que sobordaron a unos malvados. La palabra calumnia es una acusación falsa y maliciosa. Y es hecha para dañar a una persona o deshonrarla. Y en ese caso es lo que querían hacer. Querían dañar la reputación de Esteban, querían desacreditarlo al punto de querer hasta tal vez matarlo. Por eso dice que contrataron a hombres para acusarle de blasfemia. La palabra blasfemia es una expresión ofensiva contra Dios o las cosas sagradas. Y no solamente hicieron eso, sino que ellos, dice la Biblia, que soliviantaron al pueblo, o sea, incitaron que se levantara unos hombres para causar violencia y protesta, dice Hechos 6 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, como no pudieron ganarle con la Biblia, Empezaron a decir, oye, ahí está un hombre haciendo, haciendo blasfemia. Mira, está diciendo cosas en contra de Dios. Y la gente se enojaba. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Esteban? Y no dejaban que se defendiera, sino que lo agarraron, lo arremetieron y lo llevaron ante los principales para poder interrogarle. Eso fue exactamente lo que hicieron con Jesucristo. En Mateo 27, 20 dice así: Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que, fuese, y que Jesús fuese muerto. Ellos eran los meros, meros religiosos, son los que andaban diciendo: crucifícale, suelten a Barrabás. ¿Y sabe por qué lo hacían? Dice la isla del versículo 18 ahí, Mateo 27, 18. Porque sabía que por qué? Por envidia, por envidia le habían entregado. Le tenían envidia a Jesucristo. Y eso también le tenía envidia siempre a los apóstoles porque había más gente siguiéndoles a ellos. Después fue llevado al concilio para ser acusado, dice Hechos 6, 12. Al final dice: le arrebataron y le trajeron al concilio. El concilio es como la corte la corte del pueblo, y ahí lo van a interrogar. Dice el versículo 13 y 14, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahí lo están acusando y están torciendo la palabra de Dios, están torciendo lo que Jesús había dicho esta fue la misma causa por la cual llevaron a jesús a la corte dice ahí en mateo 25 59 al 61 dice, Y los principales sacerdotes y los, y los a, a, ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra jesús para entregarle a la muerte y no solo y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos fa testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de dios y en tres días reedificarlo vemos que es la misma cosa que sucedió aquí la misma táctica, calumniar, difamar. Y eso fue lo que hicieron con Esteban. Pero ahí le dice que tenemos que mantenernos firmes nosotros y eso no sucede. Dice Pena Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que ahora está Esteban delante del concilio. ¿Y qué va a pasar con él? Nos lleva al tercer punto, que es la gracia de Esteban. Vamos a ver la gracia de Esteban. Ahí le dice en el versículo 8 que Esteban estaba lleno de gracia. Estaba lleno de gracia porque esa es una de las cualidades de Cristo. Cristo era lleno de gracia. Cuando hablamos de ser lleno de gracia, estamos hablando de ser lleno de la plenitud de Dios mismo. Vemos ahí en primer lugar la paz de Esteban. Esteban no estaba escandalizado, Esteban no estaba atemorizado. Dice la Biblia ahí en el versículo 15, 6:15, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Él estaba ahí y en vez de ver horror o terror en su rostro, ellos vieron la gloria de Dios. Tenía una tranquilidad Note que él fue acusado en Hechos 7.1 y si el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? En otras palabras, te declaras culpable o inocente, pero si usted ve lo que sigue después, él nunca se defendió, él nunca dijo, están echando mentiras, él nunca dio, dijo eso, sino que él más bien dio el mensaje. Fue exactamente lo que Jesús hizo. Cuando lo acusaron, la ley dice que él no abría su boca, él no decía nada, no se defendía. Isaías 53.7 dice, angustiado él y afligido. ¿Qué dice después? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Note lo que dice Salmo 119, versículo 165 para nosotros mucha paz tienen quienes los, los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando usted ama la ley de Dios, la palabra de Dios, cuando usted la tiene en su corazón, usted tiene mucha paz. No importa en qué circunstancia usted se encuentre, la paz de Dios le gobierna. Y este era el caso de este hombre. ¿Qué hace usted cuando es maltratado? No, lo no, se quiere defender. La idea dice que maldecían a Cristo y él no respondía con maldición. Sino más bien tenía, debe tener usted una tranquilidad y una paz. Dice ahí Hechos 7, por favor, al final, versículo 55. Pero Esteban, yendo del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios... Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vemos ahí a un hombre que tenía una paz. Porque estaba en la presencia de Dios. Él me estaba viendo literalmente la presencia de Dios. Y finalmente, ¿cómo tenía gracia? Pues fue perdonador. Fue perdonador. Cuando usted está lleno de gracia, usted va a ser perdonador. Dice ahí Hechos 7, 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron? Le, Le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa sobre los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, se murió. O sea, sus últimas palabras no fueron de odio ni de enojo, ni fueron tampoco de reprender al pueblo, sino más bien, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue exactamente lo que Jesús decía en Lucas 23, 34. Dice así: Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús lo dijo esto colgado en una cruz. Nuestra, nuestra actitud debe ser también de una perdonadora. Cuando alguien le ofende a usted, perdone. Aunque no vengan a pedirle perdón. Algunos de nosotros cargamos rencilla de una persona que nos hizo un daño hace años. Hay quienes tienen hasta una lista, la lista negra. Y aquí está lo que me hizo fulano. a mi primo aquí, aquella vez que me empujó y me caí. Y aquí está la lista de aquella que me debe tanto dinero. Mira, perdone. Aprenda a perdonar como Cristo lo hizo. Esteban nos da un ejemplo tremendo que le están quitando hasta su propia vida, apedreándolo, y las últimas palabras es: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor. Por eso nuestra meta debe ser crecer en gracia, dice así, 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Qué tremendo ejemplo nos da Esteban, un hombre lleno de fe, de un tremendo testimonio. Vimos en segundo lugar la persecución de Esteban y finalmente vimos que era un hombre lleno de gracia. Vamos a orar, hermanos. Gracias por estar con nosotros durante esta clase bíblica. Oremos.